Ya estamos de vuelta oyentas para la parte final de nuestro programa. Para la papa final. Bueno la papa también, sí. Ay, uno de mis alimentos ser? favoritos. Y está con nosotros nuestro amado consentido Furi, culinario consentido, de cabecera que nos consentido. tenía muy votados, muy votadas porque él él cree que le mexicano me debe una tequila por cierto. El revolucionario. Públicamente de lo culinarias. digo, me debe un tequila. Ahí te voy a contar. El señor Wandy está con nosotros. Hola, ¿cómo están ah, ustedes? Hace bueno. <laughs> Te voy a hacer una pregunta. <laughs> Dime. ¿Vas a vestir santo para saber si te hablo o no? Bueno, yo antes tirar el lápiz, papel y la macotita para llegar a donde su mamá. Pero mamadita. le voy a responder a Cristal. Mira, eh, yo estaba estudiando tres semanas en Cancún. Literal, señor. Él fue a, a, a ser el estudiante. Y déjeme decirle una cosa. Qué rico. Si usted va a Cancún, tiene que saber que no hay Uber, que no hay Uber Eats. Que no hay nada ni Y que liberty. tú no estás en México Ni estás en Miami Tú ni sabes dónde estás Literal es así Es como Punta Cana No, no, no Es no. el pueblo no, no, de no, Spring no, Breakers No, no, no Porque en Punta Cana Tú sabes que tú estás aquí Y hay cerveza canita Pero ni son mexicanos Ni son gringos No, no son no. Spring Breakers eh, No, no sí. Sí. Exactamente Ellos no, son no. un pueblo Que se dedicó a los graduados Y no se han podido de esta, Deshacer de, de, de esa imagen Sí, es así ¿No Yo han no soy De los que detractan de Un destino pero yo creo que hay destinos para ir una sola vez y no volver. Me toca ir tres veces. Yo espero que en esas tres veces Uy. me toque lo mío. Sí, pero para que te toque lo tuyo <laughs> Debe ser ir a México. Porque lo que me pediste no existe en Cancún. Sí, está muy americanizado, podemos Ecopetal. decir la palabra. Vamos señor, a hablar, señor, de la papa. De la papa. Vamos. ¿Por qué la gente le tiene miedo a la papa? La gente dice que es aburrida la papa. Es verdad. Bueno, la, como yo no Ay, sé si sí. tú sabes que la señora Luna no hay quien le dé papa, ni muerta. Ella Pero dice mucha gente. La única forma de nuestra bella madre comer papa es en una sopa cuando tiene migraño o está del estómago. No hay otra forma. Y mira aquí, la papa, sin embargo, es como, como el arroz para, para los norteamericanos. Sí. Yo sí. amo la papa. Eso, sí. Es verdad. Ese y es y el para, acompañamiento los de para los españoles, para los europeos. Yo creo que es un, que es un vegetal sí. muy polifacético. De Lo que todo. pasa es que uno solamente está acostumbrado a verlo en caldos, pero tú sabes la cantidad de cosas que tú puedes hacer con la papa. Es así. Y la Pega papa... a cualquier hora del día. Deje, ajá. Tú, ahí, ahí te iba a preguntar, y la papa sirve para arreglar hasta comida, ¿verdad? Claro, porque si la, la te queda humado. O salado. pones por una papa o si te quedas salado, tú le pones una papa y no es que te lo va a absorber mucho, pero lo mejor. Pero Ay, hace yo el sabía lo de lo de para cuando una sopa o algo te está quedando salado, que uno le pone una papa y, sí. y que eso absorbe un poquito. Sí. Pero para lo de ahumado, lo que yo sabía era ponerle el vaso, un vaso de vidrio boca abajo. Uh -uh. La papa. No. No, okay. señores, no se lleve de linda, porque mire, okay, okay. si no, usted señores, no pone un vaso yo notar, y esa cosa no. caliente explota el vaso, va a tener que botar el arroz. Exacto. Entonces, no. Ah, okay. Ya, okay. claro. Usted le pone una papa. También. Es importante saber que la papa es un carbohidrato complejo. Sí, por ende, sí, sí, sí. es tremendo carbohidrato. Existe el tabú de que la papa engorda, de que la papa no es para diabéticos Sin embargo, la papa tiene un 80% que agua. Ah, ¿En ¿en mira, qué interesante sí. Eh, eh, quiero la que sepan, papa, no la papita frita, no eh, la papa. La papa. Eh. quiero que sepan que nosotros representamos en el país Potero USA, uh -huh. ah, eh, que es el Consejo de Papa de Estados Unidos, y no es una manera de menospreciar el productor local. Es simplemente que se sepa de que aquí se manejan, ya que aquí se consumen un promedio de 2.600.000 toneladas de papa. ¡Wow! Eso es mucho. Al año, al año, eso es mucho. donde básicamente el, seten, el 60, no, 35% de todo el consumo de la papa es para el mes de noviembre y diciembre. ¿En serio? Mi amor la rusa. rusa. Claro. Entonces, esa, esa papa. Aquí no se produce. Por ende, tú tienes que traer papa del mundo entero. Claro. Una pregunta, Wandy. ¿Cuál es la vida útil de una papa? Por ejemplo, tú vas al supermercado uh -huh. y tú compras un saquito de papa. Ajá. ¿Qué tiempo tú tienes antes de que se dañe para consumirlo? El santo. Ahí va. Ya vienes tú a dañarlo. Amba se ya puede ir, ambas. Ya viene tú a dañar. El santo. Donde tú guardas la papa. Lo que daña y pudre la papa es la. la cebolla. cebolla, eso sí, yo lo sabía. Uh -huh. Sí, bueno, eso sí, nosotros, eh, tras bastidores, lo hemos hablado, Ajá. que incluso, por ejemplo, es enemiga de la ensalada rusa, el Totalmente. mezclar cebolla y papa. Entonces, de igual manera, la papa, cuando tú la traes del súper, no la puedes lavar. ¡No! No. Porque acuérdate que la papa es 80% agua. Aquí la gente la brilla, tú sabías, ¿verdad? Le pasan un cepillo de dientes con jabón y todo lo que aparezca. Y hay que dejarla limpiecita que cuando tú la toques, rechine. No le ponga más al, hasta el momento que la vayas a procesar. Ok. Ok. Otra cosa, la papa tiene que estar en un lugar fresco. No puede estar en un lugar cerrado. Cuando Pero la papa nevera. está en un lugar cerrado, hay gente que la pone. Eh, en, en una un la palpito, cena, por ejemplo, En una gaveta. Cuando eh, tú las guardas, porque hay gavetas que son como de plástico. Sí, uh -huh. las gavetas de plástico. Por Ajá. ejemplo, los que tienen la, la, las eh, despensas. Grandes, las, las guardan ahí. Las guardan ahí, ¿qué pasa? Cuando tú la sacas, tienen como toconcitos. Sí, como si le fueran a salir bulbitos de, de Porque próximas una que mata. la papa, al ser agua y tú la almacenas, te ella crea la humedad. Reproducir. La humedad de la tierra, la semilla de la tierra. Si ¿Qué pasa? crecer? Cuando tú llegas encuentras Balsa de papa dañada, y no es papa, es que el, la, el, el bulbo de la papa se fermenta, mm. que entonces es ideal para sembrar. Ah, mira no, okay. no Ahora yo le voy a hacer claro. La papa es buena para desayuno, comida o cena. Sí. Todo es con lo que tú haces la papa. Claro. Claro. Y uno echándole la culpa a la pobre papa. A la pobre papa. Ahora, sí. tú agarras, por ejemplo, una mandolina. ¿Sabes lo que es una mandolina? Sí, amor? nosotras sí. Sí, sabemos. claro. Eso es para cortar en Julianas. Y en o lo que sea. Claro. claro, Entonces tú vas a cortar la papa lo más finito que tú puedas. Ay, a la mm. crema. Y vas a hacer una salsa de chamel. Y crema. esa salsa de chamel le vas a poner queso parmesano y un poquito de queso gruyère y vas a armar sí, sí. todas tus papas y se lo va a poner por encima de la papa y lo va a llevar al horno por 20 como minutos. Como un pastelón de papa a la crema. Mm. Es como... No, es que no es ni un pastelón, es una papa, papa a la crema? Es una papa gratinada. Es cuando sí. tú la sirves con unas pechugas de pollo. ¡Wow! ¿Y Ay, no, no, Ahora, ahora, o sea, yo voy escuchando a Wandy, man... a mí la barriga me está haciendo... Tú sabes no, no, que, no, 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 Wandy, no, 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 yo estoy tan amante de la oh, papa Jesús. que yo me la como sola. Sí. Yo sí, pudiese sí. comérmela así, las papas chiquitas. No, es que un aceite de oliva. No, es que, un es que de sal. yo amo la papa. Tú coges la papa mini, con uh -huh. un poquito de aceite de oliva, sal, es pimienta. Esa papa y es ya. americana, por ejemplo. Una pregunta, Wandy, porque obviamente eso que Ambar está diciendo es así, pero. Las propiedades de la papa, por ejemplo, yo he escuchado, yo sufro de gastritis y a mí me decía mucha gente que consumiera el jugo de la papa y, o, o que la papa es astringente y es muy buena para eso. ¿Es verdad? La papa es un carbohidrato uh -huh. y por ser un carbohidrato complejo, absorbe. Absorbe, entonces tiene la capacidad de absorción. Muchas veces, cuando tenemos muchos jugos gástricos, yo no soy médico, soy sol, yo estudio nutrición, pero no soy médico. ¿eh? Uh -huh. Pero cuando tú tienes muchos jugos gástricos, ¿qué la gente come? Un, Sopita, eh, galletita de una soda, papa, Porque o una. la papa absorbe. Recuerda que la papa es 80% agua. No obstante, cuando tú la pones, absorbe todo y el cuerpo la absorbe y la elimina. Eso es verdad. Es ver Mirkin así, Bien. yo no lo había pensado. Entonces... ¿Y a nadie tú vas a conocer que le caiga mal una papa? Bueno, muy poca gente. Muy poca por, gente. Por decirlo así, porque no sí, podemos generalizar. No vamos a generalizar, pero sí muy poca gente. La versatilidad de la papa es que tú la encuentras deshidratada. Uh -huh. En el supermercado, en caja. Y la gente dice: Eso sabe a cartón. No, eso es papa deshidratada. Esa papa Papá deshidratada puré. es ideal para hacer panqueque por la mañana. ¿En serio? Para ah, sopa. Papa. Y tú y le pones huevo y un chin de leche y lo pones y hace un panqué de papa. Entonces después tú después le puedes poner eso, una lonja de queso. Ay, qué rico. Y, y huevitos, si le una, queso, una lonja un de botellín. queso cheddar y hace. Y jamón y hace otro pancake de papa y después lo pone al horno. Y no te come yo como un sándwich aquí, de de jamón y queso. Tú sabes pero que me gusta mucho y no he logrado comida. aprender a hacer barriga, que ¿no? parecería algo sencillo, pero no lo es. Las famosas hash brown. Tú sabes las Cómpralas. recetas que yo he intentaba. Oiga, en el supermercado, pues eso ya, eso ya en, viene listo. la papa viene de tres formas: viene fresca, viene, viene deshidratada y viene congelada. Claro. El hash brown, es bueno que se sepa, de que mucha gente en los hoteles no lo utiliza ya, porque los dominicanos no leemos. No. Y la gente creía que el hash brown era un pedazo de queso frito. Frito, claro, porque la costrita Señore, se parece. y de parece. verdad, uno no se debe burlar del que no sabe. Claro que no. Aquí tenemos... Un co o sea, Hay un... comida que, que sabiendo y siendo conocedor tú no sabes. Y tenemos un país lleno de gente pobre. Sí, totalmente. Pero para quienes nos no están escuchando y no saben de lo que estamos hablando, el hash brown es el que. Una es papa es una papa como que, que se hace como es la papa como rayada. Rayada. Sí. rayada se, Ajá. Se, se fríe como un picadillo de papa. Y, y se precocida. utiliza mucho en el desayuno en los sí. Estados Unidos. Y Puede ser pequeñita también. o más grande. Uh -huh. Y en los sitios de comida rápida. Te la eh, pone mucho en el desayuno. eso en los desayunos. Tienen. Pero oigan. Y son deliciosos. Lo mejor que tienen Ay. los hash brown es que tú puedes perfectamente ponerlo ahora en el air fryer. Uh -huh. Y queda igual. Igualito. Ay, es verdad. De hecho, uh -huh. ojo, en empresas de, de comida rápida, para bajar la carga calórica del plato, acuérdate que ahora cambiaron muchas cosas por una manzana. Sí, sí. Entonces, los hash brown o algunas cosas son al horno. Ay. Entonces ahora no tiene deseo de comer hash brown, pero ya en esos lugares no hay desayuno. No. Entonces, pero si no, tú coges no coges casa. Quedamos, porque si vamos por ejemplo, a hablar de. ¿Por qué tú vienes así? Porque sin nada. Aquí dice un letrero que no se puede grabar ni traer comida y bebida. Ah, ¡Qué cosa! Ah, ¿Qué detalle. Pregúntale a Antonio. Acuérdate detalle. que yo trabajo no, 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 igual, está bien, la misma familia. Está bien, entonces. No, perfecto. Ya hay una parte de esa letra que está chiquita y no la leemos bien. Oigan algo. <laughs> hash brown, lo ponen en el air fryer, petanoche. Y cuando estén listos ya. Les rayan un poco de queso de hoja. Ay, Ay tú ves, eso es con la con cosa. Del... Oyentas, lamento mucho las que no han comido. Sí, no, no, ahí no, en no, hay no. Alfa, ya Play. con helado. Eh. Como venden las papitas fritas, ya, Elisa sí. sí. también sí. me Yo vuelvo a ver. repetir, oyentas, lamento mucho las que no han comido, que están eh, escuchando a este momento de queso de hoja. con mm. el hombre que mejor describe los platos. di una pregunta. Te la voy a hacer cuando volvamos de publicidad. <risa> <risa> Seguimos conversando con Wandy. No, Le agradecemos el hambre que tenemos. Le pedimos perdón a todas ustedes, nuestras oyendas que no han comido, pero que le estamos dando inspiración para comerse una papita. Pero algo. además yo quiero papa a la crema, quiero hash brown, entonces todo. uno se va antojando de todo entonces, lo que está hablando y, claro, y no hay manera de solucionarlo una ahora mi mismo. pregunta linda, porque para mí la papa es como una de las comidas más nobles. El sabor encanta. se intensifica, o sea, tú le pones sabor a una papa y eso sabe como a la quinta Ay, potencia. Con papa chistos, razón en más rica. Los estofados y en las comidas hechas al horno, Wandy. Señor, un bacalao sin papa no es bacalao. Por sí. ejemplo, cuando tú le echas toda esa papita que tú vas a poner un pollo al horno que coge ese saborcito. Uy, o sí. nada como el sabor de ay, un sí. cocido de garbanzo que tú te comes a papa con que sabe chorizo. como a chorizo. Señor, Así, un bacalao sin blanca. papa no sabe bien. Y alubias, Igual. alubias. Como dicen en España, que dicen es alubias. alubias. Esas ay, alubias. Ay. Señores, yo no va con una una ¿Y copa? el bacalao, por Dios? El bacalao con, con papa. papa. Que hace una canción tiene. ¿Tiene cual

esa es la que cajita. viene en caja, ¿eh? La de, la y le de va a poner de... leche, Hace huevo, puré. mantequilla, azúcar. Y va a ser un pudín de papa. En vez de pudín de pan, va ¿Qué? a ser un pudín de papa. ¡Qué Entonces... postre! Ay, sí. Discúlpenme. El bacalao. Canción de Julio Iglesias. Sí. Wow. Y dice bacalao con papa. Ay, pero yo quedé zeta, mi amor. Mira cómo me gusta, cómo me gusta seca. el bacalao. <laughs> Mira cómo me gusta un bacalao con papas. Es una canción. Porque con el, el bacalao, de la de tarandonga, un arroz con bacalao. Déjeme pero parece que el bacalao es como los. Lo el helado sabroso, de papa, sabroso, el helado de papa. No. no. Tal yo sí si he escuchado, no Wandy, que la papa la utiliza mucho eh, para fotomontaje. O sea, sí, sí los helados hacen sí, claro. con papa, pero, pero yo si no sabía que hacerlo. un tú haces helado de coco con batata. Y para dañar las croquetas. Ustedes hacen helado de coco. Coco con batata. Ay, va bueno que. Bueno, Entonces, hagan helado de coco con papa. Yeah. Yo lo probaría. Yo lo probaría. Yo, yo, lo, probaría. Y yo lo confío. Y se Igualito. puede no hacer, por ejemplo, buñuelo de papa. La debería hacerse. Perdón, claro. Pero tienes que mezclarlo con algo, con un chin de Para que ñame. no de barete, ¿no? Sí, o con un poquito de, de, de ñame o con un poquito de yuca. Porque la gente, cuando busca el buñuelo, no busca la suavidad de una croqueta. Busca sentir la textura del buñuelo. Sí, eso es Entonces, verdad. En la papa tiene una cuestión, que no absorbe, no es tan porosa como te la absorbe el buñuelo de ñame. Ay, eso es más bueno. Ay, Ay sí. eso es bueno. Ella era en pandemia, a, a, claro, eh, lo, las lunas me dieron de comer, sí, porque ella sí. nada más me dijo, ¿qué que, que cosa? ella encargan <laughs> y pagan, Ay, eso me sí, gusta. Ay, buñuelos. Sí. ¿Cuándo en vamos pa, a sacar En a pandemia yo me gané 14 mil pesos una vez haciendo buñuelo en un día. Ah, pero y yo creía que eso eran... Como los cuartos del fuerte Nox. Así. Que, porque la verdad que todos tuvimos en crisis. A uno no le da vergüenza decirlo. La papa es para usted ganarse. Perdón, vamos sí. a hacer una pausa. Súbelo, Lenin. Escucha. Mira, Cocina. resulta que entonces, sí ¿qué? es una receta cantada y se, el producto nos está compartiendo que el bacalao es una canción dominicana que es una composición de Luis Calaf también ah, wow. como usted ve. pero aquí hay una oh, o sea componerle canción a frutas vegetales y comida otra cosa que es ideal para poder por ejemplo con el bacalao es con la papa con el bacalao es tomar la papa simple hacerle un corte en cruz y envolverle en papel de aluminio y ponerla en un barbecue sí. Eso sí es Eso rico es con es un chin religioso. de crema agria. y Eso después es. tú le pones crema agria y un chin de blue cheese. ¿Y qué por opciones ejemplo, por ejemplo para utilizar la papa como picadera? Porque por ejemplo, tú tienes una gente que llega a tu casa y tú no fuiste al súper. Ajá. Y tú dices, "Dios mío, ¿qué yo le voy a brindar a esta gente?" Y tú tienes un saquito de papa ahí. ¿Cuál opción pudiéramos tener, Juan? Puede hacer ah. croquetas de papa. Y la tortilla española, Pueden hacer perdón. perfectamente o también puedes saltear la papa y ponerle queso por encima. Mm. O poner la papa salteada y la saltea la hierbas con todo y cáscara. Uh -huh. eh, para que sea con todo y cáscara, preferiblemente debe ser la papa petit, la, la papa la, Los papines, como los se papines. conoce en España. Si no, pelala, porque la cáscara de constancia es un poco dura. Entonces, la pela, la, la pone hervir, en lo que la doña va bailando, eso en 15, 10 minutos está listo. Lo saltea con mantequilla y puerro Ay, o un chin de romero. Ay, sí, y sí, después sí, tú le puedes poner la salsita sí, que tú quieras. Y también puedes hacer papitas con palitos y salsita barbecue. Ay, eso Ay, más eso bueno. bueno. Sí, entonces Ay, tú coges bueno, salchicha bueno. y cortas chorizo, salchicha, papita, barbecue y lo cortas. Mm. Ta, 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 y como como pinchito, un Como montadito de papa. Y mm. montadito de Ay, ¿Sabes Dios? que también? Hay una, ahora tú diciendo todo eso, recordé un plato que es como que muy, muy común en los sport bar en los Estados Unidos, que son como la cáscara de papa. la papa la deshidratan. que la ponen al horno con mucha sal uh -huh. y funciona como canoita, como una entonces, canoita eso le ponen. También. Cream cheese, oh, queso, ponen, un poquito esa, de tocinete Eso es muy sí, bueno En Estados sí. Unidos venden mm. la cáscara de papa Con tocinete y queso esa Y puerro, sí, claro, claro. Sí. Sí, sí, Que le sí. queda como un poquitito Adentro del contenido de la papa Para que tú no te comas la, sí. la costrica sí. de la papa es sola rico. Y una pregunta y esta era es... más O sea, pudiéramos decir, Wandy <laughs> Que la papa es un elemento tan noble Y tan maravilloso que hasta el que no sabe cocinar Puede cocinarla Cocina uno, ponga papa y sal Atención, ya. mujer Cocina o hombre uno. que quiere impresionar a un varón o a una mujer, Dale. usted puede hervir papa. ¿Cómo pudiéramos hacer un plato para esa gente que no tiene la menor idea? La pone hervir, uh -huh. la saca, la corta en cuadro mantequilla, ajo, perejil, un paquete de camarones, ¡fuah! Le jondea la papa y un chin de vino del que se va a beber con la novia. Uy. Y le pone bacalao con papa. Uy. Se quita la camisa. Bueno. Que queda con el mandil solamente y le sirve así ese plato dice, sabroso sí. a media luz, como dice aquí? la canción. ¿Qué bueno, ya le dieron ideas señores, para este fin de semana. No hay una cosa más esta buena, esta no hay una cosa que le guste más a una mujer que un hombre cocinando en mandil. Ay, sí, sí, eso es verdad. Solo en mandil. ¿Solamente? Báñese, báñese. Por, por la favor, la calle, pero eso, así. Es un, eso es un peligro. Esas son Hace las cosas y cocine <laughs> en mandira. Y, y, esas eso son no las freír. cosas que me encanta de Wandy, que él siempre da la milla extra y bono. Entonces no, ya no, usted no. sabe, ya en tiene mandir. una Dile idea. Dile a tu marido que te cocine en mandira, Tolón, tolón. <laughs> Wandy, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos y venirnos a hablar, como siempre, de las la papa amo. y abrirnos el estómago. Ya nos vamos nosotras. Arroba la, la, la cocina hambre. de Wandy. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por... Estar aquí Disculpa por el hambre que tú no has generado. Vuelvo a pedir disculpa a todas las oyentas que no han comido, incluidas mis dos compañeras co-conductoras del día Mira, de hoy. Mira, perdón, que hablando este de Este tema fue puesto hace más de tres semanas. Hablando de papa, el, el papa. Eh, Francisco pidió al señor por que conceda su consuelo al amado pueblo dominicano por los Qué años hermoso de, de parte de nuestro Papa, la verdad. Sí. que Sí. Yeah, papa. Así papa, que ya papa, ustedes saben, de Papa, papa nos despedimos de ustedes Como y lo dejamos madre. con el, el nuestros compañeros del Sol de la Tarde. Día 2 check. Check. check, bye. <laughs>